Uy, ¿cómo están, bandita del cambio de San Luis? Seguidores del par de dos, como pueden ver, hoy es el especial de día de Halloween. Ah, el especial, el especial. Sí, mamón. Puse eso, pero Insta. Sí es el especial de día de el Halloween. Especial de Halloween. Porque pues ya estamos próximos, ya que faltan 4 días a día de que sale este episodio. Pues ya está a la vuelta de la esquina esta festividad que pues para muchos es muy polémica. A mí pues me gusta, no es mi favorita, me pero encanta. Se me hace chida. ¿Sí? ¿Es tu festividad favorita? Yo creo que sí. O sea, creo que primero está Halloween. Bueno, es que está Halloween / Día de Muertos. O sea, las dos me gustan mucho. Sí, sí, pero son diferentes. Ajá, son diferentes, pero pues las dos me gustan mucho. ¿Por qué te gusta disfrazarte o qué? Sí, bueno, no, nomás porque, no sé, siento que la vibra así como cool. Sí, pues está chido, la neta a mí me gusta. Y las pedas de Halloween, pues, obvio. Es lo que te gusta, más bien. A mí como mercadólogo me gustan mucho esas fechas por todo lo que conlleva este movimiento, ¿sabes? O sea, el hecho de los disfraces, todas las campañas, todo lo creativo que se puede ver de las marcas en torno a eso. La verdad es que se me hace algo súper chingón. Me gusta mucho cómo se explota este sentido de la festividad. Y pues me gusta, o sea, me gusta ver, luego me da mucha risa ver, bueno, sí como risa, pero chido, ¿no? De burla, como a la gente disfrazada, así como sí, luego sí, hay unos sí. Morros que se ven bien curiositos y se me hace muy chido. No, luego también hay disfraces muy verga, o sea, sí, la neta es que luego dices, ¡oh, a la madre! Hay unos güeyes que luego sí espantan cabrón, uh-huh. Porque sí está muy, muy cabrón, sí. Que luego es donde te quedas a pensando. Yo sí he visto, a mí me ha tocado, no sé si tú has venido luego aquí como a Tequis. No. Cuando es, bueno, yo antes cuando estaba más chico venía. Y sí me tocó ver 2-3 güeyes que yo sí decía, ¿y si no es disfraz? Uh-huh. O sea, o sea que ese pedo, real. Sí, ese pedo está así como muy, muy así como de, quién sabe, dudosa uh-huh. Procedencia. ¿Qué digo? No creo, güey. Bueno, es que tú tienes un... No sé, no, obviamente no. Ahorita, sí, ahorita vamos para allá para las historias, pero la verdad es que luego sí hay unos güeyes que... Sí están acá cabrones. Pero también es pero porque... que se producen bien cabrones. Sí, exacto, o sea... también hay que muchas cosas muy... muy de muy buena calidad. Y digo, yo antes te digo, yo me disfrazaba así como que X, pero últimamente he visto así que dices, sí, no, unas máscaras que produce, has visto esas máscaras que son las de las que acá. Son de las que ahora se mueven con tu uh-huh. Cara y todo el pedo, igual están chidas. Sí, están verdad. ¿Cómo cuánto costarán? ¿Caras? Pues sí, como unos 4-3, o sea, a lo mejor no, como pero 3. Si no está, voy a comprar una para el siguiente. Estoy picando toda la cara que te... Me como si tuvieras botox. Es que siento que no puedo mover la cara, no sé hombre, por qué. Sí. Pero sí, no, la verdad es que me mama. O sea, te digo, yo no soy mucho como de disfrazarme, pero... O sea, de disfrazarme acá, cabrón. Ajá. Mi disfraz del año... De hecho, el año pasado no me disfracé. Es zanahoria. Zanahoria, boludo. El año pasado no me disfracé. El antepasado sí me disfracé, según yo... De Hugh Hefner con una conejita no Playboy. Mames, pero parecía más luchadora. Sí, o sea, pero sí, ibas, sí hiciste match con una conejita. Sí, con una amiga mía que iba de conejita y yo iba con la bata esa roja y la verga. Ay, y hasta... tus pantuflas y tu ajá, pico. Y yo, ajá. Y parecía más luchadora. Y parecía más luchadora que nada. Le voy a, aquí voy a insertar una foto a ver si la podemos poner. Y pues ah, sí. Se ve cagada. Ese fue mi... Ese fue mi disfraz del año antepasado. El año antes del antepasado... ¿De qué me disfracé? Ah, de la mafia. ¿De la mafia? De la o sea, me puse sí, de sí, que así como... falda de cuadros, botas largas, ¿Y eso es de la mafia, de falda de cuadros? Pues sí, o sea, como de... O sea, ay, como que, mira, old money. Voy a poner aquí otra... ¿Como mafia italiana? Como mafia italiana, ajá. Ah, acá. La capo canina. Pero fue súper improvisado, la verdad, o sea... Fue así de que porque te... me invitaron de último momento a una peda y no tenía disfraz y dije, ay, pues ya, de esto. ¿Mm? Ya. Yeah. Pero sí, casi todos mis disfraces. No, ningún. Este año, de hecho, ayer, bueno, para el día que se está que se va a subir esto. Ajá. El no, día de ya. Ayer. Estaría soy. Si hoy fue el día que sale esto, no, ya estás así como en el piso. Sí. A lo mejor estoy yendo a recoger ahí al IMSS o algo. Al IMSS, porque me dio la comisión alcohólica. Se viene peda. Peda que organizamos peda. Mis amigos y yo. Entonces, nos va, la verdad, nos vamos a disfrazar de algo súper X. Todos nos pusimos de acuerdo en disfrazarnos de vaqueros. Vaquero. Para grabar el TikTok, ya de seguro. Y pues ya, pero sí, la verdad no soy así de que producirme bien cabrón, pero me mama las fiestas. ¿Pero desde chiquita ya te disfrazabas como para pedir dulces o no? Sí, de bruja. Ay, nunca te lo has quitado, hija de tu pinche. Sabía que ibas a decir. Ay, no, sí, yo también. Bruja, yo no me disfrazaba la neta mucho, yo...
Yo tenía uno bien mamón, que aparte ni era, pero mi mamá me compró esa madre. Unos pinches colmillos nada más de plástico. Ah, para hacer vampiro, güey. Para ser vampiro, güey. Sí, pero no, aparte esos colmillos que ni reales eran porque eran azules o verdes, ¿no? Es que luego, yo siento que luego ya va cambiando. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que todavía, que pues no tenemos la misma edad, pero todavía, cuando yo iba a pedir dulces, era de que todavía estaba lo casual de vestirte, o sea, como bruja, vampiro. Sí, sí, zombie. Zombie. Y ahorita ya es de que, ah, ¿de qué estás disfrazado? Bueno. Ah, no, pues de... De zanahoria. De zanahoria, boludo. Ah, no, es que se dice de no risa. Sé, que ahora se disfrazan de que de Danny Flow, de... De vaqueros, de vaqueros. No, mames. No, de vaquero todavía era... Bueno, a lo mejor son vaqueros muertos, que se rasgaran la ah, ropa. Ah, bueno, sí. Estaría... Pero pues nunca he visto un vaquero con un top. Las vaqueras Pedrado. Sí, las vaqueras. Jamás. Pero, no, es que no quisimos como vernos típico de que, ay, camisa, pantalón. No. Es putón. Esto es putón. No, va, pues, exactamente. Ay, pues, ¿cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Y mi compita se va a disfrazar para ir a pedir dulces? Sí, de, o sea, bueno, de, quería disfrazarse. Ay, ¿de qué me dijo mi papá? Según yo, quería disfrazarse de Luigi. Ah. Con mi primo. Pero tienen la misma edad. Ah, también va a ser match con Iván, alguien. Ajá, va a ser match con alguien. Se van a disfrazar de Mario y de Luigi. Ah. Pero creo que para ir a pedir dulces se va a disfrazar de otra cosa. Nomás no estoy segura de qué. Ah, pero él eso, se disfrazó eso es para otra fiestecita. Ajá. Él se disfrazó del Chucky. Porque pues sí, pelirrojo, le queda. Le queda. También se disfrazó de vampiro. De... El vampiro también se ve bien. Ajá, que lo sí. Así. Sí, no, de hecho traía el peinado así para atrás. Y ya no me acuerdo de qué más. De calabaza una vez. Ah, pues sí. También. Desde la hora, también se podría disfrazar el candelón. Sí, así de que. Ahora sí. La Sophie se va a disfrazar de Brillos. Ah, qué, sí. Ay, qué chido. A ver cómo le queda. Sí. Que primero quería ser Merlina y ahora va a ser Brillos. Brillos. Para llevarla a pedir dulces y que sea mucho con la mitad, sí. Porque me gusta pedir. Me gusta pedir. Sí, a mí también me gusta, la neta, pero nada más por. O sea, ya uso la excusa de que acompaño a mis primitos. Pues así. Ajá. Para que a mí me dé todo. O sea, sí. No disfrazarme yo. Sí, sí, sí. A mí sí, también me gusta todo eso. De hecho, hasta yo compro unas de esas manos que son como de bruja, que ya tienen ah, su bolsa. Ah, sí, que como, ya nada más va. Deme. Dame. Sí. Ah, esas también chidas. Y pues a mí te digo, a mí, yo cuando era niño, la verdad es que no salí mucho, porque sí teníamos como, sí tenía mi familia como este, muy gracioso, así, no, es una festividad del diablo. Del diablo, ajá. Sí, así como de, uy, yo decía como de, y a veces cuando era morro sí me daba miedo, porque digo así como de que, y sí, sí, pues es que sí, es una fiesta este pagana de, o sea, sí está comprobado, creo yo, que cuando es Halloween o se acerca o así, la vibra como de todas las ajá. energías sí, sí está más acá. No, o sea, eso sí lo he visto, o sea, sí he leído un poco como de que sí es, eran fechas como en que entidades usaban como para ese tipo, pero pues creo que hay implícito ya desde que tenemos ya disfraces de Mario Bros y Luigi. Uh-huh. Que pues es, este que son no, chidos, este es movimiento como... no va como en torno a adorar a Lucifer, sino sí. Es solo una ocasión, porque de lo que te decía justamente, como mi mamá de la mercadotecnia, de poder disfrazarse y hacer una festividad de algo, pues... Porque sí, justo ahorita ya se ve menos que un niño se disfraza del diablo, por ejemplo. Sí, no, o sea... Ya es más de que, ah, no, de Mario, ah, o sea, de se Sonic, ocupan de, es solamente una festividad para disfrazarse, uh-huh. Punto. Normalmente ya no busca de que sea algo... Sí, algo satánico, no, ni la chingada. No, ni terrorífico, o sea, ya no, el niño no quiere disfrazarse como de... Sí, yo voy a ser el Sinister, algo así. Uh-huh. Normalmente quien se disfraza de cosas terroríficas somos los grandes. Somos los grandes, ajá. Y ya, porque luego pues sí nos gusta como que... Últimamente sale a esa moda como de andar espantando gente en la calle o de las fiestas, pues... Porque son concursos, pues. Sí. Y eso está chido. No sé, ¿a ti te tocó alguna vez que te espantara alguien? No. A mí se tocó, o sea, cuando yo era niño y un güey se nada más estaba espantando. Uh-huh. No, nunca. ¿Nunca? Es que yo salía con mi mamá siempre. O sea, a mí no me dejaba irme como a pedir dulce sola. No, yo también con mi mamá. Pero pues nunca me asustaron. Una vez, tengo una anécdota que justo fue de Halloween. Creo que ya la había contado en otro, pero no lo conté en el contexto de que era Halloween. Ajá. Fui a pedir dulces con mis amigos, estaba en primaria, si no estoy mal, pero ya como en cuarto, quinto, y fuimos a la privada de una de mis amigas a pedir dulces, y ya íbamos, o sea, como que fuimos como de en orden. Entonces ya cuando llegamos como a la última casa, que era como la casa que más estaba como en medio de la nada, le tocamos y salió un señor, y yo iba como primero. Con patas de cabra. Y el señor nos dijo de que... Bueno, me dijo a mí de que, no, pues pásale adentro. ¡Ah, chingado! Ajá. Y yo, pues sí. ¡No mames! O sea, y mis amigos se quedaron de que no, Jimena. Y le dije, ay, pues sí, es que ahí están los dulces adentro. Y el señor estaba de que sí, aquí los tengo adentro, no sé qué, pásenle.
Y me dijo a mí. Pero luego mis amigos como que me jalaron y nos fuimos corriendo. No mames. ¿Qué pedo? Está bien terrorífico, ¿no? Mames. Sí. Siempre te pasan cosas bien... Sí, siempre como que me pasan cosas de que me quieren robar. Sí. ¿Verdad? A lo mejor es porque los pelirrojos tienen el secreto de la vida eterna o algo así. Sí. Sí sería curioso, ¿no? Se queda pensando. Imagínate lo mejor que las brujas. ¿No quieres vivir 1000 años? Tráeme... Tráeme un pelirrojo. Tráeme pues, greña sabe, de pelirrojo. Sí, el señor neta fue de que no, sí, pásale, pásale. Y yo... Mames. Yo todavía pero pendeja. Pero vivía en la... En la privada. ¿Y le dijiste a alguien? No. No mames. Se quedó como secreto. ¿Nunca le dijiste a nadie? No. Ni no, a mis mames. Papás cuando pasaron por mí. Nada. Porque esa vez sí, ninguna de las mamás de mis amigas ni nada nos acompañaron. Porque era privada, era seguro. Sí, sí, pero tú. Entonces que les no. digo, yo sí iba a entrar y el señor estaba súper insistente de que ven, 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 ven. Imagínate que tenía un tesoro y todo diciendo, te has que traer. Ven, te voy a regalar 100 millones de dólares. Nah. No, obviamente no. Obviamente no, qué mamada. Obviamente no. quería. Sí, no, pues era algo pues, malo, pues. Algo. No mames, eso sí da miedo. Sí, la neta. Sí, por eso nunca dejen ir a sus hijos solos, hay que acompañarlos. Sí, o sea, ¿no? porque, o nunca los dejen de que, sí, entra. Sí, no, la verdad no. O digo, sí, déjenlos, pero ustedes supervisando de que van, a lo que van, de agarrar los coches y salirse. No, vayan con ellos, o sea, acompáñenlos, porque sí está cabrón. Sí, está bien cabrón. No, tiene mucho que no salgo. A ver si este año salgo. A pedir dulce. Sí, yo también quiero salir este, con Rubéncito. Pues a ver si estás disponible, no va a estar toda zombie. Sí, voy a andar toda cruda. No, no es cierto. ¿Cuándo es? No, ya. No, ya va a ser el jueves. Jueves, pues, entre semana. No sí, se puede. No se puede. Bueno, y ya entrando en las historias de terror, que eso no fue. Ese fue otro tipo de terror. Sí, ese fue terror real. El terror de los vivos. Sí, ese es como la frase que dice mi abuela. No, hay que tenerle miedo a los vivos. Los muertos ya están muertos, como quiera. Sí. No, pero luego sí pasan cosas acá. A ver, sí. ¿Tú tienes historias de terror? Sí. A ver. Bueno, tu mejor, tu mejor. Así la, empecemos con la más así que te sacara. Creo que sí así te la he contado. A ver. Pero la audiencia no. Pero la audiencia no la sabe. Cuando yo nací, la primera casa en la que viví fue un departamento. Ahí en Francisco Zarco. Ah, ya sé cuál. Sí, hasta se me puso ahorita la piel. Sí, ahí en Francisco Zarco, para los que son de San Luis, pues sabrán San, un poquito. ¿Dónde es? Eran unos depas, la neta no se veían viejos ni nada, o sea, estaban medianamente nuevos, o sea, no eran de que lujosos, pero tampoco muy viejos. No eran antiguos, eran más o menos eran recientes, más o menos pues. Recientes, o sea, sí. Era moderna, pues. Claro. Y, pues ya la verdad es que desde que nací, o sea, nunca hubo como indicios de que pasaran cosas ni nada. Pero como conforme fui creciendo, cuando tenía como 6 años más o menos, una noche la novia de mi tío, que ya es su esposa, le regaló un pastor alemán, pero estaba cachorrito, o sea, muy chiquito. Y esa noche, que fue la primera vez que llegó el perrito, pues mi tío se quedó con él en su cuarto. Y de repente, como a las 3 de la mañana, escuchamos que empezó a hacer un chingo de ruido, como mi tío y el perrito. Y hace cuenta que mis abuelitos, yo vivía con mis abuelitos, con mi mamá y con mi tío y con el perrito. Y ¿cómo se llamaba el perrito? Liches. Es que a mi tío le dicen okay, Liches. Okay. Y el perrito también era Liches. El perrito también era Liches. Y pues ya mis abuelitos se quedan de que qué chingados, qué pedo, qué pasó. Y ya mi tío abre la puerta. Y se ve como el perrito está como en una esquina del cuarto de mi tío y tiene todos los libros de un librero que tenía, bueno, como una... ¿Un estante? Una repisa. ¿Una repisa? Ajá, una repisa que tenía mi tío muy alta y todos los libros se cayeron arriba del perrito. Entonces el perrito estaba así como llorando y como todo temblorín y bien nervioso y así. Y en eso, o sea, como que mi tío se levanta la playera y dice, es que no mames, se despertó a rasguñarme así súper culero y a ladrarme. Y así como aullar y la chingada. O sea, el perrito lo atacó primero. Ajá. Hola, y luego, pues ya, o sea, como que nos sacamos bien cabrón de pedo, pero mi mamá no se despertó para nada. Entonces como pues que se nos todo olvidó. Ese no, que escucho nada. Ajá, no. Entonces como que se nos olvidó a mi mamá por el susto de lo del perro y la chingada. Y nos fuimos a dormir a casa, al cuarto de mis abuelitos. Y luego a la mañana siguiente le contamos a mi mamá y ella dijo de que no, es que yo no me podía despertar. Sí los escuchaba, pero también escuchaba que alguien, o sea, como que sentía que alguien me estaba oprimiendo aquí para no levantarme y me estaban gritando, no te despiertes, no te despiertes, no te despiertes.
y le estaban gritando su nombre, como una señora. Pero ella, o sea, escuchaba los gritos de nosotros. ¿Escuchaba el movimiento de ustedes? Y la señora que estaba diciendo de que no te despiertes, no te despiertes, no te despiertes. Ajá. Pero no podía abrir los ojos ni nada. No podía abrir los ojos ni nada. Pero te digo, sentía así como presión aquí en el pecho. Y ya, total, que pasó eso. Y luego ya los siguientes días, fueron como semanas, sí pasaron cosas medio acá de la chingada. O sea, lo más X fue que nos escondían las cosas y así. O sea, que desaparecían. Desaparecían. O en las noches escuchábamos cómo se movían las sillas de la cocina o así. Hola, y luego también una vez yo estaba sentada jugando Wii, en ese tiempo era el Wii. Ajá. Y estaba jugando Wii y háganme cuenta que estaba aquí la silla, aquí enfrente de mí la comodita donde estaba la tele, y atrás de la tele había una cortina. Pero mi abuelita usaba de esas cortinas que tenían como una vara, que pues y que amarrabas la cortina con ganchitos. Entonces, mi abuelita cada 2 días lavaba las cortinas, entonces en ese momento no tenía cortina. ¿Cada 2 días lavaba las cortinas? Cada 2 días lavaba las cortinas. Y no tenía cortina la varita esa, ¿no? Entonces, estoy yo así jugando, y para que se den un día, también mi mamá estaba en el cuarto de allá, pero mi mamá estaba volteando a ver de frente, o sea, ella podía ver, pero de lado la tele. Entonces ya mi mamá estaba hablando por teléfono, yo estaba jugando, y de repente nomás vemos cómo la vara de la cortina se hace para atrás y luego para adelante. Y le pegó la vara a una imagen como religiosa que tenía mi abuelita. No. Y ya neta nos quedamos de que qué chingados, y mi abuelita después de eso empezó como a poner como imágenes de santos y de la Virgen y la chingada. Bueno, todas se caían. De tus parientes. Todas se caían así de que... ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡No! Todas las imágenes se caían y las aventaban y así. Ya después fue un padre a bendecir y sí nos dijo que había una energía medio extraña ahí. Y lo último que me pasó a mí sola fue que solo se fue la luz un día en mi cuarto y vi como un señor parado en la puerta. O sea, se cuenta que se fue la luz. El hombre del sombrero. Sí, no sé. Onosferatu. Se fue la luz y... Se vio como la sombra del señor. Vi cómo se movió el señor como caminando hacia mí. Y otra vez se prendió la luz. Como la película de pero cuando solo la luz en mi cuarto. Apaga. Ajá, ándale. ¿Cómo se pero solo fue en mi cuarto? Porque era de día. O sea, bueno, de no día. De día. Era como ya, como cuando ya se empieza a oscurecer. Como las 6, pero 7. No tanto. Pero mi cuarto como estaba muy al fondo. Ah, entonces, ajá. Y yo estaba pues con la luz prendida. Y o sea, fuera de mi cuarto... se veía como una luz de la casa, o sea, no se fue completamente en todo el depa. Entonces se apagó y fue cuando vi como la sombra. Que esa luego es otra vez, la gente piensa que solo las cosas así paranormales solo pasan en la noche. Ah, sí, no, sí, también no. En el día. Lo de la vara esa de la cortina me pasó en el día. Sí, no mames. Uh-huh. A mí yo también tengo una así de que se fue la luz. De hecho, con mis primos, si están viendo esto, comenten para que la banda crea. Con mi prima, la de los tacos, ella es mi prima la mayor de aquí, de San Luis. Porque tengo otra prima todavía mayor, pero casi no la conozco. Entonces, estábamos ella, yo y mi otro primo, que es hermano de ella, que nos llevamos él y yo nada más 6 meses. Todos somos como de la edad. Ha sido como por esas fechas, porque era la temporada de básquetbol, jugaban los Santos. Y no sé por qué a mi mamá y a mis tías fue una grandiosa idea, como que el dejarnos solos en la casa. Porque como que pensaron que se llama Abby, como que Abby ya estaba muy grande como para cuidarnos, no sé, pero estábamos bien morrillos y se fueron al partido. Uh-huh. Y recuerdo que nos dejaron así como cena y pues estábamos viendo una película. Pero para entonces se cuenta que, te explico cómo estaba, se cuenta que aquí está la puerta de la casa y aquí estaba un sillón así individual, pero antiguo, o sea, de mi abuelita ya de hace mucho tiempo. Y ahí había otros sillones y así. Ahí había otro. Y aquí había un pasillo de este lado. La puerta de la cocina. Y allá también otro espacio como de una sala. Y la tele nos quedaba ahí. Y aquí había como una mesita donde estaba el teléfono. Uh-huh. Ese estaba así como justo ha estado como por estos días. Así como lloviendo. Uh-huh. No tan fuerte, así ligero. Pero ese día estaba lloviendo así. Y recuerdo que estábamos viendo una película. Y no era tan tarde, pues ya ves los juegos de los Santos que son como a las 8 o 9. Ajá. Sería por ahí de esa hora. Y se fue la luz. Pero lo cagado. Ah, no, ya me acordé. Primero llamaron
sonó el teléfono, uh-huh, y contestó Abby. Uh-huh. Y entonces dicen, o sea, bueno, bueno, y no contestaba nadie. Y entonces, pero Alex, se llama su hermano, nos quedamos así como de, ne, porque Abby luego nos quería asustar porque éramos morrillos, ella sentía acá como la grande. Y no le creímos. Y entonces pasó un ratillo y volvieron a marcar. Uh-huh. Y volvió a hacerle a Abby, bueno. Y ya yo le dije, ay, ay, tú nada más nos quieres espantar. Y me puse y estaba en el teléfono. No escuchaba nada. Yo también, bueno, bueno, nada. Mira, y nos quedamos así como de... Y ya, solo llamaron dos veces. Pasó unos minutos más y se fue la luz. Pero así, cabrón, fue así de golpe cuando se va, ¿no? Todo así. Pero la tele no se apagó. Y eso siempre nos vamos a acordar porque la tele sí perdió la señal, pero no se apagó. Ajá. Y entonces cuando no se apagó, estaba, te digo, había un sillón así mero de frente y yo estaba en otro allá y Alex allá y todos nos acostamos en este, o sea, como que todos nos juntamos en un solo sillón porque estábamos de no mames, esta madre estaba así en estática de, y no quería. Y recuerdo porque Alex, el hermano de, es súper miedoso y el güey estaba así de presionando bien machín el interruptor así como de para que, uh-huh, prendiera la luz y dice, no, es que la luz se fue, sí, pero esta, pero madre tele, ¿no? No se apagó, uh-huh, y nunca supimos qué pasó. Porque nada más estábamos cubiertos y aparte daba un chingo de miedo porque él, te digo que acá quedaba el pasillo y pues el pasillo estaba súper oscuro. Uh-huh. Así, pero sí, o sea, se oscuro, veía, cabrón. Sí, sí, sí. Y digo, a lo mejor malamente, porque pues digo, ahora lo pienso así, pero en ese momento también teníamos el miedo, como ese miedo que tienes de niño como respecto a la muerte y así, uh-huh, porque mi abuelita tenía muy poco de haber fallecido. Ah, okay, ok, ok. Y ella falleció en el cuarto del pasillo. Ala. Ajá, entonces estaba. Y aparte yo ya les había contado que ya, a mí sí me pasaron como cosas después de que mi abuelita falleció. Uh-huh. O sea, como de esas veces. Bueno, primero acabo la otra historia. Total que estuvimos así y nos tapamos. Y ya, nos quedamos así hasta que llegaron porque, uh-huh, pues nunca, sí, pues supimos, sí, qué, no, pedo. Uh-huh. Y pero ellos no nos creyeron. No. No, estaba que éramos unos así, que estábamos jugando y que, ajá, sabe qué. Y que, sí, total, cuando dices tú eres niña, sí, que hablar, tú no, ajá, ajá, te lo estás inventando porque. Ajá. Pero sí, o sea, ellos se acordarán perfectamente porque siempre que podemos la comentamos porque sí fue algo de. Sí, de, o sea, la luz se fue y este pedo está prendido, uh-huh, porque la señal se fue. Y aparte, esas veces que se queda. Antes el estático que se queda de. Sí, como lo gris. Sí, que suena bien de la verga. Uh-huh. Y dices, no mames, y luego la llamada, o sea, nunca... Sí, neta, no, no, aparte, qué curioso. Coincidencia justo lo de la llamada, o sea, dices de que... Ajá, pedo, pero no, o sea, fue tan seguido, ¿sabes? La, ajá, llamada fue casi luego después de que se fueron, ajá, que inclusive nosotros primero pensamos que nos estaban marcando nuestros papás para decirnos ver, algo. Ajá, o para ver si estaban bien o así. Ajá, sí, entonces, no, pero te digo que aparte eso se vio influenciado, porque yo ya les había contado que luego... Pues al poco tiempo que mi abuelita fallece, ella falleció en la casa. Uh-huh. De causas, pues, naturales, digamos, a cierto punto. Entonces, luego nosotros vivíamos con mis otros abuelos y nos pasamos a vivir para allá. Pero pasó mucho tiempo que había lapsos donde se percibía su aroma. No mames. Y cuando mi mamá me dejaba solo porque ella tenía que trabajar... yo estaba morro, pues tendría unos... Ay, ¿en qué banda mi jefa? Pero digo, no estaba mal, pero pues, ya estaba, sí, morro. Tenía como 6, 7 años, uh-huh, me tenía que dejar solo porque no había con quién quedarme. Y ya, pues me dejaba así que en mi cuartito, en el cuartito me dejaba todo. Pero yo luego escuchaba como un chancleteo. Ay, vete la verga. Ajá. Y te digo, a lo mejor malamente me daba miedo porque... Porque pues... Pues yo habría que pensar que a lo mejor era mi abuelita. Porque yo usaba unas chanclas así muy específicas que era como un caminar muy similar. Ajá. Pero me daba... Ponto el chanclete y dijeras, bueno, me lo puedo yo imaginar. Pero el aroma sí era como muy de... O sea, era muy fuerte. Sí. Y no era que, no era que se quedara impregnado en el cuarto, que luego también me dio miedo porque yo luego dije, puta, si le estoy diciendo que me dio miedo, ¿por qué me dio el cuarto donde falleció mi abuelita? Uh-huh. Sí, la neta. Porque luego ese cuarto... Es que no sé, pasaron cosas raras, porque también a Abby le pasaron otras cosas ahí, pero ese cuarto donde falleció mi abuelita, cuando yo luego me quedé, luego se escuchaba como que le pegaban a la pared unos putazos en la noche. Mira, qué miedo. Pero como que era de la otra casa, ¿sabes? Los golpes no se escuchaba que venían del lado, de mi lado, sino, sí, como del otro. Así. Sí, así como si un güey estuviera dándole como con un marro, así como tratando de derribar el muro. Sí. Pero yo no le di importancia porque yo pensé, pues a lo mejor están
pues haciendo algo, ¿no? Y así duré pues, todo el tiempo que estuve yo en ese cuarto y no hubo pedos. Pero sí, o sea, en cuestión de eso, hubo, inclusive también hubo ocasiones que llegué a escuchar como que movían los trastes de la cocina. Pero pues yo ni de pedo iba, o sea, yo no... Sí, no, no mames, nunca, no vas, o no. sea, yo tampoco iría de Sí, no, pedo, no, ¿sabes? No me asomaba ni nada. Y ya, pero ya después luego cuando... Porque en ese entonces no sé por qué no nos trajimos al perro y ya después nos lo trajimos para allá, entonces fue como... Uh-huh. Bueno, ya sí que estoy con el golet. Y, pero te he contado la historia del perro. Sí, de que... Ah, de sí, que sí, ajá. Sí, sí, sí. Pero antes de eso, te digo, es que la vi era bien cabrona. Porque mi primera vez cabrona nos hacía mucho como espantarnos. Uh-huh. Porque ella estaba como en secundaria. Y entonces nos hacía como bromas de estas como para que... Por ejemplo, tenía una que neta sí nos creímos por un chingo de tiempo. Que tenía un cuarto... No, y no sé por qué lo creímos, era una pendejada. Uh-huh. O sea, tenía un pinche espejo así, luego entrando a su cuarto y nos decía, pero porque sabes, morrillos, si ustedes miran en el espejo van a quedar locos. ¡No mames! Y entonces, hace cuenta que si querías que pasaba así de, no, no mames. Y nos lo creímos un chingo de tiempo, era un pendejo así. Y que según se le aparecía también ahí, porque tenía una ventanal y que según ahí se aparecía algo así. Y ella dice que es verdad, pero eso sí nunca me tocó. Mm. Pero el chiste es que nosotros nos creíamos eso. Y entonces una vez invitó a otra prima suya por parte de su papá, que también no recuerdo por qué nos dejaron solos nada más a los cuatro. Se llamaba Chicha. Chicha la salchicha. Es que así le decía Chicha. Entonces, pues estaban así como las dos de secundaria, ¿sabes? Como de súper cagonas y las pinches niñas así, ¿no? Y entonces nos dijeron, vamos a jugar a las escondidas. No, pues que sí, que sabe qué. Y entonces algo, no me acuerdo cómo estuvo, si nos apagaron la luz o algo así, nos hicieron una broma. Y entonces el Alex y yo casi nos zurramos del miedo ahí así bien cabrón. Y ellas corrieron y se encerraron en la cocina. Uh-huh. Y entonces nosotros estábamos así de, no, por favor, déjanos entrar, Alex. Así que todos cagados de miedo. Y ellas, no, no, no. Y entonces Alex y yo luego nos sentamos así como todos así en la puerta. Pero pues contemplamos que, digo, es importante porque luego sí después, pues yo soy grande y mi primo es así como el mismo tamaño. Uh-huh. Cuando éramos niños, pues éramos niños grandes y pesados. Sí. Entonces nos sentamos así como en la puerta, estábamos así como... Uh-huh. Y luego escuchamos que Abby y Chicha estaban de... ¡Ya, ya, ya! Así gritando y empujando la puerta. Y entonces nosotros como de cagones de... No, ahora se la pelan. Sí. Y no las dejamos entrar. Hasta que ya después neta escuchamos como que ya estaban casi llorando. Uh-huh. Y ya les dijimos. Y salieron... De hecho, la prima de ellos salió hasta la calle. O no sea, mames. Se salió de la casa. ¿Virga por? Porque dicen que estaban así... y como estábamos jugando, ya me acuerdo, estábamos jugando a las escondidas con la luz apagada. Entonces, pues nosotros queríamos quedarnos solos con la luz apagada. Y ellas entraron a la cocina. Y entonces dicen que estaban así como chichareando y jugando así como que lo que nos iban a hacer. Y dicen que escucharon así entre medias que le hicieron ¡shh! ¡Ay, vete a la verga! Ajá, sí, no, y sí me daban sentido ruido. Sí, y entonces por eso empezaban a poner así como de, ¡ya, sí, de ya, porque... Y... Aparte, porque no se abría. No, porque nosotros estábamos ahí. Ajá, y luego nos dejamos a propósito. Pero dicen que ellas estaban así como de frente y que sintieron que entre medio de ellas se escuchó el... No, no mames, ajá. Me cago ahí, güey. Sí, y sí, de hecho, la Abby también, si se acuerda, le voy a decir que comente, porque sí estuvo cabrón. Pero no, era su karma. Sí, pero lo curioso fue que de ese lado, de la cocina. Ajá. Porque la vez pasada también... Sí. La puerta de afuera. Ay, unos espectros aquí de también espontáneo. Porque, sí. Sí. Porque la cocina, en la historia que conté hace rato del teléfono, quedaba también como de frente a nosotros. Uh-huh. Ay, no mames. Sí. Que alguien me haga en la noche y me cago. Sí, no, ella, de verdad te digo, esa Chicha estaba casi llorando. Sí, no, pues para haberse salido de la casa. Sí, se salió de la casa y ya no volvió a entrar. Cabrón, se quedaron allá afuera en lo que ya llegaban todos y todos quedaron así como de. Y también me ama. No, de haber sido otras cosas, no pasa nada. Siempre nos hacían así, decía, si les estamos diciendo, capaz que aquí tenemos a Balak y ustedes, bien exagerado. Sí. Pero luego esa hacía otra, de la que te conté, de la de yo una vez, porque yo veo cosas, es que me siento bien mamón así como, soy no, como es que la sí, de, sí, como sí. la de, ¿cómo se llama? Money Melinda, no, Melinda la de, Ghost Whispers? ¿Nunca viste esa serie? No. ¿Ustedes vieron esa de Ghost Whispers? Que era una morra que veía fantasmas y los ayudaba. ¿No? ¿No pero eres el güey de sexto sentido, mejor. Ándale, wey. Algo así. Ajá. Bueno, el chiste es que veo cosas. Y fue como algo heredado porque mi mamá también siempre, antes, cuando era niña, también contó que veía cosas. De hecho,
En el sillón de donde lo sentamos, dice que ya veía una señora que lo consentaba ahí en las tardes cuando ella hacía tarea. Pero ¿qué, a platicarle o qué? No, no, o sea, mi mamá no volteaba mucho porque le daba miedo, porque ella sabía que la señora pues no era de ahí. Haz de cuenta que como si el sillón estaba ya adentro, o sea, en una parte donde no había como entradas así, y estaba en una mesa y veía como que se sentaba. Ajá. Bueno, así. Entonces a mí me tocó una vez, justamente una mujer, pero antes de eso yo estaba viendo la tele. Parece entonces cambió la orientación de la tele, entonces la puerta de la casa estaba como a aquel lado, la puerta de la cocina quedaba enfrente de la casa y aquí estaba la tele. Entonces, como quien dice la vuelta de la tele, estaba la cocina. Uh-huh. Pero si tú abres la puerta de la cocina, no se alcanza como a ver bien. Entonces yo recuerdo que estaba así frente a la tele y pues solo se alcanza como a ver un movimiento. Entonces yo vi que mi mamá venía y como que iba a entrar a la cocina. Uh-huh. Entonces le dije, oye, ¿me puedes pasar un cereal? No me contestó, pero luego así normalmente no es algo como que inusual, o sea, uh-huh. si me pide algo o yo le pido algo, pues ya no, nada más como que lo escuchamos, pero se tardó mucho, entonces yo me quedé así como de, ay, yo le pido un cereal, o sea, qué pedo, sí. ¿Por qué no me lo trae? Y entonces ya me salgo como del espacio donde estaba la tele y ya cuando sales, pues te queda ver como de frente el pasillo uh-huh. y el último cuarto es donde se duerme mi mamá. Entonces, lo primero que hago es que está la puerta abierta y veo que mi mamá está acostada. Uh-huh. Y digo, oye, ¿sí fue a acostar? Y me ignoró así como de, ¿qué pedo? Uh-huh. Y ya me metí hacia la cocina. Y entonces el refri, la segunda entras y luego entrando, está así como aquí la estufa, aquí es el refri. Y al fondo está como el patiecito y el otro pasillo. Está como el centro lavado, que es un cuarteto, uh-huh. pero ese es el que da el camino para un patio atrás donde estaba el perro. Entonces, volteo para atrás y en el espacio que sería como el patiecito de lavado, había como una silueta de una mujer. Verga. Ay, yo me acuerdo que me quedé así y pues me fui, o sea, me salí de la cocina porque dije, ¿qué pedo? O sea, la que le pediste el cereal no. Pues yo creo que sería que no habría sido ella. Era la... O sea, como porque yo vi una silueta, no reconozco, o sea, no ubiqué. Solamente esa vez que cuando de reojo ves que venía alguien caminando. Sí, ves que viene alguien, ajá. Y ya. De hecho, a mi mamá le pasó algo parecido en la casa de mis bisabuelitos en donde vivían antes. Ella, pero esa casa neta tenía una aura acá tan pesada, o sea, sí. Para gente que luego no siente como yo a lo mejor. Neta, esa casa te daba miedo quedarte sola en cualquier lugar de la casa, güey. O sea, no había ningún lugar en el que te dijeras, ah, qué a gusto. No, o sea, neta, esa casa daba miedo. ¿Sentías culo. Que te observaban o qué? Sí, bien cabrón. Y porque sí pasaban cosas. Digo, a mí nunca me llegó a pasar, pero la neta, era de esas casas antiguas. Mis bisabuelitos son de Valles, de la Huasteca. Era de esas casas antiguas. Estaba enorme esa casa, muy chida, la neta, pero estaba muy vieja y muy de la verga. O sea, muy fea la vibra, vaya. No. En esa casa, o sea, está la puerta para entrar, pues, o sea, es que está rara porque hace cuenta que está la puerta de la calle y luego subes unas escaleras y ya está la puerta de la casa. Ah, sí, así también está la de mis abuelitos ahí en Axla. Bueno. Hay una entrada, sí, escaleras y luego la puerta. O sea, en el primer piso, como quien dice, esa ya es la casa, porque abajo solo es como para los carros o para pendejadas. Entonces, y justamente en esa casa... Ya está la puerta de la casa y luego volteas de este lado y hay como unas escaleras que son como así y luego así. O sea, primero tienes que caminar así y luego así. Pero esas escaleras tienen como barandal, pero pues alcanzas a ver como... Ajá, entre el espacio del barandal. Pero son como esos barandales de madera. Ajá. Entonces, cuando bajas hay un baño y hay una silla de meser. Que esa silla neta, de verdad... La veías y neta te daban ganas de llorar, güey. O sea, te lo juro que no, esa pinche silla te... Como en la película de cuando Annabelle sale con la amasadora. Te llegaba como esta vibra extraña muy de la verdad. Entonces, les digo, había un baño, estaba la mecedora y esa culera. Y como otras pendejadas. Había como un sillón, me acuerdo. Entonces, a mi mamá siempre nos cuenta esta, de que mi mamá se quedó sola con mi tío y con su prima. O sea, tu mamá y su hermano. ¿Sí? No, con un tío. Ah, bueno, con otro. Es con un tío de mi mamá, porque no es mi tío, es mi tío abuelo. Pero se quedó con él. Y mi mamá pensó que también estaba mi bisabuelito. Porque hagan de cuenta que mi mamá está abajo, en donde está la mecedora, les digo. Y de repente ella sube y
Y es, hagan de cuenta que ella va subiendo y alguien va bajando al lado de ella. Pero mi mamá iba como la pendeja viendo para abajo. Y baja. Iba como en la pendeja. Ajá, nomás. Mi mamá neta iba en la pendeja porque nada más como que dice que clarito vio, pues como cuando alguien pasa al lado tuyo. Sí, sí. Porque hasta aparte sintió como el roce de que alguien pasa al lado tuyo porque las escaleras no estaban tan anchas. Y ya sube y luego va con mi tío y le dice de que, ah, ya llegó mi abuelito, ¿no? Y mi tío dice de que, no, tu abuelito pues todavía no, o sea, está lejos. De hecho, le acabo de hablar con él, no, todavía no llega. Entonces, en eso, mi mamá se saca pedo, dice de que entonces, pues, ¿quién pasó? ¿A quién vi? ¿A quién pasó? Entonces, mi tío la acompaña abajo y la mecedora estaba moviéndose, pero de una forma así fuerte, cabrona. O sea, neta, como de cuando alguien se paró de putazo y la dejó moviéndose. Y pues, ¿quién sabe quién era? Pero ahí dice mis bisabuelitos cuentan que ahí se apareció un señor. O sea, un viejito. Dueño de la mecedora. No sé si era el dueño de la mecedora, porque esa mecedora nunca, no me acuerdo de cómo llegó. O cómo llegó. Pero sí, o sea, se vio la mecedora así como... Y no, ahí con mis bisabuelitos siempre que vamos a Valles, me gusta mucho que pues ir con ellos porque nos cuentan unas historias acá bien cabronas. De hecho, creo que a ti te conté la que cuando mi bisabuelito mató un nahual. Ajá. Ah, bueno, pues ya le he contado en un podcast anterior. Sí. De que, pues sí, mi abuelito mató un nahual y salió, a ver, donde cuenta, era como un búho. Bueno, no era un nahual, era como algo raro, una bruja, yo qué sé, qué putas. Porque le disparó como a una lechuza o un búho. Ajá. Y el búho o la lechuza cayó y estaba hecha como de... como si fuera un peluche, vaya, o sea, como... Ajá. Como de felpa, ajá. Pero ay, mi bisabuelito clarito veía que esa madre le hacía como... Y cosas así, o sea... ¿Cómo lo hacía? Y se veía que volaba y la chingada. Entonces, pues cuando le disparó, cayó y era como de felpa. No mames. Sí. O sea, cabrón. Sí. A mí también, fíjate, en ese aspecto, recuerdo poco porque yo no la vi, pero recuerdo los sonidos. Mi papá es ingeniero civil. Uh-huh. Entonces, un tiempo cuando todavía estaban casados... él vivía así y él entonces trabajaba lejos, fuera pues de San Luis. Entonces trabajaba en un pueblito que se llama San José Iturbide, algo así, en Guanajuato. Estaban ahí pues en una obra. Entonces la empresa les dio una casa como pues comunitaria y se quedaban él y otros dos ingenieros. Uh-huh. Y pues se turnaban así como para que de repente pues como que las familias lo visitaran o así, ¿no? Porque pues no había camas, realmente dormían en catres o así, ¿no? O sea, se acomodaban. Pero la casita, haz cuenta que estaba así, pero no sé por qué o cómo sería el acuerdo. El chiste es que tenía la puerta del patio, atrás no había patio, sino era como colindante hacia un corral de una casa. Y en el corral pues había gallinas, guajolotes, chivas, puercos, y tenía varias cosas, una vaca y caballo así. Pero estaba ahí atrás, luego abrías... Y solo había un pequeño espacio, pero no estaba dividido. O sea, estaba un lugar para atender el boiler, pero no había una división. O sea, de repente estaban las gallinas así, ahí pues cerca. Y pues a mí me gustaban mucho los animales, entonces eso me gustaba mucho. Pero la última vez que fuimos, fue que ya era de noche y se escuchaba luego como que en el techo picaban. Así como. Pero siempre estaban, no, pues deben ser. Las putas gallinas, o sea, deben ser las gallinas que están tragando, no sé. Y así, ¿no? Y así picaban y picaban, así la última vez que fuimos. Pero luego hubo una vez que, luego de picar, se escuchaban como unos arañazos. Uh-huh. Así, cabrón. Sí, recuerdo porque sí estaba yo de... Ay, qué pedo. Sí, y, pero te digo, mi mamá siempre fue como muy escéptica. En general, mi mamá y mi papá, así como de... No, shh, así. Ya sé. Es ya es tarde. Había chicos de esos que yo también ponía que se lo decía. Aparte de esas veces que te dejaron la cabeza, sí, así de como, ya duérmete. Ya, sí. Entonces, no, ni de pedo y así. Pero también luego ellos les empezó a dar culo, porque también los otros ingenieros también lo escuchaban, porque pues, todos estamos en la misma casa. Entonces, y también recuerdo que luego, no me acuerdo si platicaron con alguien del pueblo o así, y si algo les habrá dicho, pero no sabían. Pero recuerdo que esa vez en la esquina había unos tacos. Y esa vez recuerdo que les preguntaban y les dijeron que la calle se llamaba La Llorona. Uh-huh. Y enfrente pasaba un pequeño riecito. Uh-huh. Es que estaba como un canalón, que era como riecito porque no era de aguas negras. Uh-huh. La calle y la casa. Uh-huh. Y la calle se llamaba La Llorona. Uh-huh.
obviamente la gente, ¿no? Pues ustedes hablan en amarillo, pero no le diste tanta importancia. Pero un día, después de estar toda la semana escuchando ese pedo, uno de los ingenieros abre porque se apagó el boiler. Entonces iba a salir a prenderlo, pues era ya de noche. Entonces abre la puerta y salen como los otros dos ingenieros. Y se pone, bueno, estábamos como en la sala, porque la puerta estaba así como en la sala. Entonces estaba el ingeniero aquí, el otro salió, y el güey que estaba aquí esperando, que estaba viendo el otro, le hace, porque en el corral había un árbol, esos como que están, no me acuerdo cómo se llaman, que están así como apachurradios, y le hace, oigan, los guajolotes vuelan. Vete a la verga, güey. Y todos dijeron, no, pues no. Y dijeron, ¿y luego ese? Y entonces dicen, yo no lo vi porque obviamente no me dejaron asomarme, que en la copa del árbol había un ave así grandotota. Uh-huh. Era una bruja. Ajá. Bueno, pues obviamente es lo que sí, implica. Era una bruja. Y entonces ya fue que cayeron de que, pues entonces lo que picaba era ese pedo. Ah, no mames. Ajá. Y ya, pues ya no volvimos a regresar. Sí, no. Mi papá tampoco. ¡Ay! No, mami, mi papá tampoco ya no volvió. Tu papá se asustó tanto que ya no regresó. Ya se fue para otro lado. Para otro lado. Hasta hace poco lo vi. De nuevo, pinche bruja, así nos espantó muy gacho. Sí, la neta. Ay, no. Alguna otra historia. Tengo varias historias, pero hay que darles un poco de... Ay, cuéntalas, para eso aquí estamos. No, pues que ya no se acaba. Ya estamos llegando al final del episodio. Por eso tendríamos que darle una segunda parte. Hay que dejar algo para la segunda parte. Sí, sí. Alguna rápida que tengo de las más recientes que ya me han pasado solo, que sí luego me dan un chingo de miedo. O sea... Sí me dan miedo porque me sacan mucho de pedo y luego también, bueno, no te ha tocado porque no hemos ido juntos como que tan noche. Bueno, solo una vez, pero pues, digamos, con lo de Voldemort. Pero, sí. Sí. Pero. Entendí la referencia. Pero sí me ha tocado así en el río, en el Españita. Me ha tocado ya como 3 veces, que incluso yo no he ido manejando porque justo por eso a él les espanta, que le digo así, ¡cuidado! Porque veo una persona que va como en bici en o la... Ajá. Me ha tocado una vez, hace una vez, un güey en bici y un güey caminando. Ajá. Yo le digo, o sea, cuidado, casi nos tomamos ese cabrón. Y ya luego me dice, es que no hay nadie. Y ya volteamos por la televisión y no había nadie. Virga. Ajá. Pero sí, después que sí, yo también dije, no mames, ya valió verga. Que lo atropellamos. Oye, fíjate, y ese día sí era tarde. Sí, no sé si era tarde. ¿Pudiste haber visto algo? Pues es que nos fuimos por los puentes. Ah. Luego salimos rápido. Ajá. Y aparte íbamos como que en otro rollo. Sí, porque esa vez también yo lo vi porque yo no iba manejando. Ah, sí. Porque seguro había, no sé. Ajá, yo iba viendo otras cosas. Sí. Y ese día, ¿no? Pero sí, ese tipo de cosas así más recientes. Te pasan. Sí, eso me ha pasado varias veces. Y sí me pasa luego a veces así como de. Así como de sentir como justo. Y en el río. Por eso en el río Españeta. No me gusta pasar de noche. Uh-huh. Porque me ha tocado así varias veces. Sí, cosas que... Sí. Que siento ves. Luego a veces me ha tocado. Y lo bueno es que mi carro no tiene retrovisor. Uh-huh. Pero me ha tocado sentir como que alguien viene atrás de ay, mí. Ay, no, güey, no. Ajá, no, entonces no, si vengo así como de, no mames, no voy a voltear. Y, o sea, no tengo retrovisor. Sí, no, y aparte si volteas, pues... Ajá, sí, no voy a voltear. Pero sí me ha tocado sentir así como de esas veces que sientes como un aire bien helado. Ajá. Atrás. Sí, sí, sí. Y como que sientes que alguien viene atrás. Alguien viene atrás. No sé, así me toca. Yo me cago. Choco adrede. Sí, no, no, neta. A mí lo único que me pasa muy raro es que sueño... Antes, cuando iba en secundaria, soñaba con un enano. ¡No, pero mames! Pero no un enano de que tuviera una enfermedad de como enano. Un lepechón, sino como un lepechón, sí, ¿no? Ajá, pero no, era como un viejito muy chiquito. Margarito. Ándale, más o menos como Margarito, pero siempre me decía como, así de, ¿cómo estás? Y yo, no, pues bien, güey. Y luego, no, al día siguiente me pasaba algo feo, por ejemplo, y soñaba con ese güey y me decía, no mames, pues, ¿cómo te, qué pedo con lo que te pasó hoy? Y luego al día siguiente otra vez de que, hoy te comiste una nieve, qué chido. Así, ¿qué pedo? Wey. Y siempre era la misma imagen y del siempre, enano. Me acuerdo que fue, o sea, ya hace mucho que no lo sueño, pero fue, hagan de cuentas, les digo, estaba en secundaria y fue una semana completa en la que me pasaba algo en la vida real y este güey me preguntaba que, ¿cómo estás? No sé qué. Y luego ya como que lo dejé de soñar hasta mucho después lo volví a soñar y también me preguntó de que, ¿cómo te ha ido? ¿Qué pedo? El mismo señor, güey. Vamos a ponerlo. ¿Usted ha visto a esa persona? ¿Usted ha visto a esa persona? No, sí, era, hagan de cuenta, justo sí, como el Margarito, güey, pero creo que más culero. Ah, pobre Margarito. Bueno, pero sí, la neta, sí. O sea, esas son como de las cosas que más raras me pasan en los sueños.
No, en los sueños. Pero luego es donde dices, ¿hasta qué punto es sueño? ¿Hasta qué punto fue verdad? Sí, güey. Luego, la otra vez le estaba contando a mis papás, digo a mis papás, a mis amigos, y me dijeron de que, güey, imagínate que un día te lo encuentres en la calle. Me cago, güey. No mames. Imagínate, en un momento que estés así, y un día te lo encuentres en la calle así. ¡No, cállate! No, no mames. Ay, hasta se me puso la... ¡Ay, no, Adrián! Hola, sí, niña. Sí, o que llegues como diga, de, ¿cómo te ha ido? ¿Te acuerdas de mí? No mames, te zurras. Me zurro. Bueno, pues ni pedo. Ya tendremos otra parte para seguir contando. Igual en el de muertos podemos contar otras historias acá de ese tipo. Sí. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Sí, el de la siguiente semana. Este fue con temática de Halloween. Cuéntenos sus experiencias en los comentarios. Sí, compártanos las fotitos en Instagram, etiqueten al par de dos o al cambio de San Luis y nosotros la reposteamos porque pues, yo pienso que esta festividad está chida para los niños. Hay que verlo como eso, como algo nada más, una oportunidad para pues disfrazarse, cotorrearla y ya. Lo que quieras. La neta. Sí, la neta. Cada quien pues, le da el sentido que quiere. Y pues ya, sean felices, disfruten estas fechas. Vayan hasta la próxima. Ah, no, me está adelantando. Sí, no, ¿qué te pasa? Síganos en aquí en el cambio de San Luis, en el Instagram del par de dos, escúchenos en Spotify. Y estén pendientes del episodio de la siguiente semana también. Chao. Nos vemos el próximo domingo. Chao. Bye.